la falta de maniobrabilidad y la capacidad para manejar. Hasta ahorita se estaban manejando las licencias como un trámite burocrático. Ahora vamos a establecer una evaluación de la capacidad de conducir, que eso también es importante. Se van a tener, todos vamos a tener que... Cada vez que renueves tu licencia, vas a tener que tener una prueba de manejo. Estamos trabajando en un programa integral donde, mira, hay 5 factores que tenemos que estar manejando bien. Uno, el exceso de velocidad. Pues ya se está trabajando en eso para evitar que se abuse del exceso de velocidad. El otro es el control del manejo cuando la gente bebe. El alcohol y las drogas es otro de los factores importantes, también ya lo estamos trabajando. El otro es el uso del celular. Aprovecho a mencionar a través de tu medio, pues que la gente tome conciencia, el celular es el mecanismo en este momento más importante de la incidencia de accidentes. Pues por favor, cuando vayan conduciendo, no utilicen el celular. Hace 10 años representaba un 20%, ahorita ya trae un 60% de incidencia. Entonces significa que esto lo tenemos que tomar como una medida de educación, de formación y de aprendizaje, porque esto genera muchos problemas. Mira, ¿qué requiere cuando conduces? Una buena capacidad visual. Aquel que requiera lentes va a tener que usarlos. Requiere una buena capacidad auditiva y requiere de un entrenamiento sobre el manejo de las vialidades, el conocer la señalización y sobre todo el que tengas pericia dentro del esquema de manejo.